¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Primera edición del mes de noviembre, programa número 86. En este día martes 5 de noviembre estamos poniendo al aire Sin Rebajes a través de Canal 2 de Next TV. Iván Lobati, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? Le cuento a la gente que por así se está preguntando en su casa. No estuviste cubriendo el kart en Miami. No, para nada. Por el color, ¿no? Digo, no, por el color. Simplemente boxes de Río Cuarto. Sábado y domingo en los boxes de Río Cuarto con el Córdoba Pista. El sol a pleno. Allá hubo sol el sábado y domingo. El vientito que corría hasta casi que te diría algo fresco. Estaba hermoso para estar el sol y bueno, ahí entonces el bronceado que tomé. Cualquiera puede pensar que estuve en la playa, pero no. El sábado y domingo caminando los boxes del Imperio del Sur Cordobés. Así es, acá en Rafaela nos maltrató un poquito sí, el tiempo. El sábado. Ya el domingo estuvo bastante lindo para la actividad deportiva. Muy bien, vamos entonces a hacer el adelanto de lo que tendremos en el programa del día de hoy. Así es, estuvieron las categorías TZ en Rafaela con un buen número de autos, no como la última vez, pero sigue siendo un buen número. Varias presencias de pilotos de la ciudad de Rafaela. Precisamente tendremos la palabra de los protagonistas, en este caso un debutante y otros experimentados que estuvieron charlando con nosotros, más precisamente con Ivana Lobati y con Marcelo Imobordov. Así es, Marcelo Imobordov, que estuvo en la cámara en esta ocasión para las TZ, la Fórmula Renault Plus y el Córdoba Pista, que estuvieron presentes en el Imperio del Sur, en Río Cuarto, que dicho sea de paso, ya que nombramos al circuito Ciudad de Río Cuarto, para 2020 se prevé una gran actividad en este circuito. Eso es por lo menos lo que analizan los dirigentes. El turismo de carretera estuvo en el Autódromo Provincia de La Pampa, una en la multitud, ciudad de Toay. Gustavo, una multitud, mirá lo que era. Realmente una multitud en Toay. Cuando yo digo que Rafaela y La Pampa son los más convocantes, realmente no le erro. Hay una toma aérea, ya vamos a hablar bien del tema público, que es impresionante. Lo vemos a Nico González, que fue protagonista este fin de semana. Pero lo de la gente, realmente increíble, muy cerquita de Santa Rosa, en Toay. Muy bien, y también hablaremos algo del turismo pista, que estuvo en Concordia. Vemos imágenes de la clase 2, donde hubo dos rafaelinos presentes, sin mucha fortuna, pero ya se abrirán camino al andar. Hablamos de Maximiliano Andrés y de Ricardo Zaraco, hijo, el Ricky Zaraco, que ambos estuvieron representando a la ciudad de Rafaela en esta importantísima categoría del automovilismo nacional, como lo es el turismo pista. De todo eso estaremos hablando en el programa del día de hoy, en este primer programa del mes de noviembre. Y bueno, vamos a comenzar con un set de notas que tenemos logradas aquí en el Autódromo Ciudad de Rafaela. Iván Alobati junto a Marcelo Imobordov estuvieron cubriendo la carrera de las TZ y vamos a estar charlando primero con nuestro buen amigo debutante en la especialidad, Germán Fregona. Después lo harán Alejandro Cipolat y Fabián Mainero. Germán Bornino, el experimentado piloto de la ciudad, también charló para los micrófonos y cámaras de Sin Rebajes. Y por último, al señor Juan Carlos Stancato, el alma mater, el presidente de las categorías TZ. Todo esto veremos en este blog. Bien, la verdad que con mucha expectativa y bueno, no sé lo que va a salir de todo esto, así que bien. Marcaste un récord ayer, saliste a girar con lluvia la primera vez y con gomas slip. Sí, eso es lo que dicen, un lindo trompo en la primera vuelta di, así que bueno, ahora está todo dado como para hacer un poco mejor las cosas, así que bueno. ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones de subir un auto de carrera? ¿Algo nuevo para vos? Sí, totalmente nuevo, nunca me había subido en nada manejando, sí había sido acompañante de un TC4000, pero la sensación es espectacular, la verdad que está muy bueno, y bueno, y venir a vivir un momento con amigos y todo lo demás, así que está muy bueno. Eso es lo importante. Sí, ni hablar. Déjame agradecer también a los chicos que me ayudan, principalmente al Dante, que fue el que me dio una mano muy grande. Y bueno, después todo lo demás, el Juanchi, el Mono, el Julio, a los auspiciantes, a la familia que también me apoya, así que a todos los que me dieron una mano, no me quiero olvidar de nadie, pero a todos. Como de titular con el auto de Fabián Mainero,
por el motivo de que yo ya corrí la carrera pasada y bueno, nos favorecía que yo sea el titular y él sea el piloto invitado, pero bueno, es una invitación de Fabián en su auto para poder disputar el fin de semana. A modo de entrenamiento, pensando lo que es el Fiat 600, que es la categoría que estás haciendo, y muy bien. Sí, sin duda. La verdad que estamos compitiendo en la Fiat 600, tuvimos un segundo puesto en la última carrera, con una buena performance tanto en el motor de Carlos Badino como en todo el auto, con todo el esfuerzo de los chicos, de Fabián, de Miguelito, que hacen un gran esfuerzo para que yo pueda estar corriendo, así que bueno, despuntando el vicio acá en este Z. 2020 vamos a tratar de seguir en los 600, tratar de ver si se podemos pelear el campeonato y bueno, ese va a ser el 2020 y si podemos ir anexando alguna carrera en el TZ, la verdad que es muy linda estar el 1600. Lindo, venimos a pasar a tratar de pasar un lindo fin de semana arriba de una autocarrera, así que bueno, estamos tratando de hacerlo de la mejor manera. Gracias a Carlito Badino, a Oscar Perotti que nos dieron el motor y estuvimos trabajando durante toda la semana para poder armarlo y venir a correr. Así que bueno, hoy va a ser un lindo día, vamos a tratar de dar todas las vueltas. ¿Cómo viene el 2020 para vos? ¿Vas a seguir en la fórmula? ¿Estás analizando alguna otra categoría? Tenemos pensado terminar el año en el fórmula, siempre dependiendo de la situación económica, pero estamos tercero en el campeonato, todavía con posibilidades, son pocas, pero bueno, vamos a tratar de mantenernos en el puesto aunque sea. Tengo la posibilidad de correr de piloto invitado con Diego Melchiori, que me invitó ya a la carrera pasada. Compromiso muy grande porque está puntero en el campeonato y estamos, faltan dos fechas, esta y la última en Paraná. Bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que se lleve la mayor cantidad de puntos posible para que siga en la punta del campeonato y lograr el campeonato que él se merece para en la última carrera. ¿Para cuándo Germán Bornino nuevamente arriba de un auto? Coqueteaste el año pasado con el Fiat 600, hiciste un par de fechas, se hablaba que este año podías estar, finalmente no se dio. ¿2020 cómo viene? Y con ganas siempre, pero bueno, vamos a ver si podemos armar algo para el año que viene. Lo que sí, estoy para la carrera que viene del Car Show, puedo llegar a subirme a un auto a la LAI, al Turismo FIA LAI, con el Duna de Mauri Baldi, así que bueno, estamos ahí viendo, Mauro quiere que me suba, así que bueno, vamos a tratar de arreglar y ver si podemos estar presentes. ¿Y el Fiat 600 sigue siendo una opción? Sí, siempre. Lástima que bueno, este año no lo pudimos hacer por una cuestión de económica más que nada. Y está todo medio complicado, bueno, no nos quisimos arriesgar. Y bueno, el año que viene con muchas ganas para ver si podemos hacer algo. ¿A trabajar entonces? Sí, seguro. Vamos a tratar de ver si podemos estar presentes, algo que nos gusta. Aparte, bueno, ya estamos medio grandes, no nos quedan. ¿Son los últimos cartuchos? Claro, son los últimos cartuchos. Por lo menos para estar un poco rápido todavía, porque después cuando te pones muy grande, te pones muy lento y ya no gusta. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. La verdad que, no sé, estamos bastante, bastante satisfechos porque veníamos muy heridos y bueno, empezamos a repuntar. Y la verdad que, bueno, no, ahora no, este fin de semana la lluvia esta de ayer fue nefasta, pero bueno, íbamos a tener récord de participación de auto. De todas maneras está muy bien, excelente lo que tenemos. Pero bueno, esperábamos más autos. Fue muy bueno lo de la carrera anterior, con muchísimos autos en pista. Creo que fue el puntapié para volver a creer, ¿no?, en la categoría. Si bien usted y la gente que trabaja siempre en categorías TZ no baja nunca los brazos, bueno, fue un espaldarazo. Sí, no, tal cual. Pero ¿sabés lo que pasa? Veníamos con altibajo, ¿me entendés? Yo me daba cuenta que los pilotos tienen dinero o presupuesto para una competencia y dos no, y así sucesivamente. Lo que pasa que, bueno, se dieron un montón de cosas, que tenemos tantos pilotos rankeados, que se fue dando el adverso, ¿no? De alguna carrera juntar esa carrera que todos pueden de haber venido. Claro.
¿Cómo pinta el 2020 para categoría TZ? Ya la 1100 está afianzada, la categoría de fianza 600 con 850 también tiene un buen número de parques. Lo demás sigue todo igual. Todo igual, no vamos a hacer ningún cambio. Tenemos toda la categoría con buena cantidad de autos. Vamos a darle un espaldarazo a los FIA 600 1100, que son ya el año que viene van a empezar a competir por su cuenta. Bueno, y nada, vamos a hacer FIA 600 A y B, y los 128 van a seguir exactamente igual como están, porque están muy fuertes los 128, un reglamento que no tocamos hace 17 años. Y los 1600 hemos logrado una paridad increíble, así que ayer tuvimos casualmente una reunión con los 1600. Todos los muchachos están de acuerdo en no tocar nada, en dejar todo así. Así que bueno, allá vamos. El TC4000 se va a intentar reflotar, vas a charlar en el verano, vas a intentar buscar autos, ¿o es algo que ya está cerrado? Siempre. Yo mantengo un idilio con el 4000 porque tengo 12 autos. 12 autos que están parados y que no van a correr a ningún lado. Están guardados. Y en un solo, y aunque le parezca mentira, en una sola ciudad hay 8 Sarmiento. Claro, claro, claro. Que era la capital de 4000, claro. Seguramente la familia Perazzi debe tener varios autos guardados. Y bueno, Perino, bueno, hay muchos los autos. Perino, los Perazzi, los Canavesio, los Nidri. Y bueno, los autos están ahí. Bueno, así que nada. Yo con ellos cenamos siempre, siempre mantenemos reuniones. Así que bueno, no quita que no arranquemos en diciembre otra vez como hicimos el año pasado, a ver si logro juntarlo. Que así sea, bueno, que termine bien el 2019 y que sea un gran 2020. Bueno, dale, te agradezco, dale un abrazo a Gustavo y a todos ustedes, que siempre nos dan ese apoyo a la categoría, así que nada, vamos a seguir exactamente igual. Bien, ahí teníamos la palabra de los protagonistas de las categorías TZ, su presidente, que estaba realmente contento porque está teniendo una buena cantidad de autos. Así que en el próximo bloque veremos los que fueron las carreras, Iván. Sí, lo que decía Juan Carlos tiene por allí correlación con lo que fueron las últimas dos fechas de la categoría, donde de tener no más de 30, 32 autos, han llegado a los 50 autos en estas últimas dos fechas, lo han pasado. Y yo creo, por lo que pude hablar con gente que ha estado viendo la categoría sin correr, que lo que es el Fiat 600, 1100 y el 128, creo que para el 2020 puede ser una gran apuesta para las categorías TZ. Yo hablé con algunos pilotos que corren y están muy felices de la cantidad de vueltas que dan. Claro, giran mucho. Se cansan de dar vueltas porque tienen entrenamientos larguísimos. Tienen después. Se puede ir el domingo. Claro. Se puede ir el domingo. Hay una serie de cuestiones que hacen que las categorías TZ se brinden mucho para que los pilotos por allí, sin muchos recursos, puedan estar corriendo todas las el campañas. El día sábado se entrena. El día sábado se entrena. Creo que hay dos tandas de entrenamiento. Pero bien largas. Largas, de 30 minutos. El día domingo, o sea, hay una tanda más chiquita de entrenamiento, una de clasificación, serie y final. Hoy el costo de la inscripción, por lo que pude hablar con todos los muchachos, para todos es 3.000 pesos. Más que accesible. Claro. Bueno, hacemos. Perdón, Gustavo, y en esta carrera, lo que decía Stancato que complicó la lluvia es que muchos pilotos no tienen para derogar la goma de lluvia. Claro, comprar 4 gomas de lluvia. Y en Rafael en sí. Y en Rafael. Claro. Hacemos la primera pausa comercial. Después de ella, seguimos con las TZ y tenemos algo más para el bloque número 2. Electrofante, materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofante, su casa amiga, Avenida Luis Fanti, 1531, Rafaela. Constructora del Valle, más de 20 años de trayectoria construyendo altura en Villa Carlos Paz.
de vacaciones todo el año. Departamentos amplios y luminosos, con amenities de jerarquía. Consulta planes de financiación al 0810-777-8002. No esperes que te hagan la multa. Hacé tu verificación y ahorra plata. Verificación técnica vehicular en Rafaela es VTI. Luis Fanti 2550. Teléfono 432-068. Rafaela. LFC, soluciones gastronómicas, lácteos, fiambres, Hugo del Carril 296, celular 03492-1558-2317, Rafaela. Cajas JG, especialistas en reparación de cajas de velocidades, nacionales e importadas. 4x4, competición, Cajas JG, nueva dirección, Lincoln 420, Barrio Los Nogales, teléfono 437-907, Rafaela. Hay un Ford para cada camino y un camino para recorrer juntos. Long Automotores, tu concesionario oficial Ford, número uno en atención al cliente en el país. Dennis Car Audio, venta e instalación de audio car, alarmas, cierres centralizados, alza cristales eléctricos, lámparas originales Grilled. Anticipate al verano con el polarizado. Hacer rendir más el aire acondicionado de tu vehículo. Todos los tonos permitidos. Dennis Car Audio, Gaboto 324, teléfono 3492-414981, Rafaela. Lo prometido, imágenes de lo que fueron las carreras de las categorías TZ, así podemos dar a conocer los resultados de cada una de las divisionales de la especialidad. Esto es Fórmula Renault Plus, vamos con las categorías TZ que estuvieron en Rafaela. Son otras las imágenes para hablar de los resultados con esta buena cantidad de máquinas que nos decía Iván Alobati estuvieron presentes. Utilizando el Autódromo Ciudad de Rafaela, una sola carrera le quedan a sí, las TZ. Sí, categoría TZ que, mientras buscamos las imágenes, aclaramos. El 1600 estuvo corriendo con invitados, los 128 también corrieron con pilotos invitados, y los 600, los 850 y los 1100, corrieron solos. La 1600 también lo bueno que tiene es que todavía son competitivos los Ford Escort vieja generación, hay un Fiat Regata, hay Duna, entonces eso lo hace también interesante a la categoría de muchos autos que están parados, corriendo hoy hay tres Ford Escort. Mirá vos. Hay un Regata, hay muchos autos que por allí están parados, no pueden ir al 1800 por una cuestión generacional o de homologación y sí lo pueden hacer acá. Muy bien, ¿encontramos las imágenes de las TZ? Damos los resultados, Iván. Vamos con los resultados de las categorías TZ. Como dijimos, presentaron en 14 máquinas en los 128, 14 máquinas en los 1600, que es un buen número. Y lo que te decía antes, Gustavo, había 17 Fiat 600. El tema es que no quieren correr juntos. Claro, los 1100 con los 850. Claro, corrieron en dos categorías diferentes, 8 y 9. Por allí, los espectáculos fueron muy buenos porque se han definido las carreras por nada, por centésimas. En la categoría 1600 ganó Marcelo Dalmazo, segundo José Ignacio Taylor, tercero Fernando Cervonia, cuarto Leandro Canteri, quinto Fabricio Paraván, sexto Eduardo Donati, séptimo Lautaro Meyer, octavo Fabián Montiglio,
Noveno, Fabián Magnero, que compitió junto a Alejandro Cipolat, como bien decíamos recién. Décimo, Norberto Trocci. Estos fueron los resultados de la categoría 1600 de las TZ. En la Sofía 600, motor 1100, ganó Carlos Tibuzzi. Segundo, Julio Miretti. Tercero, Javier Prosperi. Cuarto, Maximiliano Jacob. Quinto, el debutante Germán Fregona, el de Rafaela. Sexto, otro debutante, Jorge Gognac, de la localidad de Humberto. Luego terminaron Wepler y Garola, Emiliano Garola, dos experimentados. Seguimos entonces con la categoría Fiat 600, 850 de motor. Luciano Favoreto fue el ganador. Segundo, José Andrieri. Tercero, Hernán Cripa. Cuarto, Rafael Naiver. Quinto, Franco Lemos. Sexto, Germán Pontoni. Séptimo, Santiago Cosci. Octavo, Horacio Bordón. Y noveno, Adrián Lazzarotto. Seguimos entonces. Nos resta ver lo que fueron los resultados de la categoría 128, que es una de las que para mí va a crecer muchísimo el año que viene. Ismael Yapur ganó con Guillermo Carrel, pilotos invitados. Segundo, el rafaelino Germán Bornino junto a Diego Melchiori. Terceros, Marcelo Panayotti, Mauri Baldi. Cuarto, Guillermo Sinevich, Gustavo Olivera. Quinto, Brian Raimondi, que corrió solo. Sexto, Nicola Berti con Nicolás Stalder. Luego, Martín Fernández, Leandro Cantelli. Michael De Giorgio, que corrió solo. Walter Ronchetti, Marcelo Ruta, José Perusini, Ayrton Perusini, los 10 mejores. Bien, Brian Raimondi es hijo de un gran campeón, Gustavo Raimondi, son de la ciudad de Galvez. Sí, y mientras... Ahí, Iván, veo un auto muy parecido al que corre Fernández en... No, es el auto de Ezequiel Trullier. Ah, bien, bueno. Es el mismo coche. Es el auto de Fernández. Claro, cuando vemos es propiedad de Horacio Fernández. Es propiedad de Horacio Fernández. Trullier lo corre en la categoría del Car Show Santa Fe, claro. Ya lo vemos. No, ese es el que corría Germán Bornino. Ah, bien. Ese es el que corría Germán Bornino cuando íbamos a pasar a los dos debutantes, Gorniak y Fregona. Te decía, mientras seguimos viendo, Gustavo, imágenes, decirte que en cuanto a lo que son diferencias... Decir que todas las carreras se definieron abajo de la bandera cuadra. ¡Qué bárbaro! ¿No? Algo realmente notable, y para que la gente por allí tenga más noción de lo que fueron, el 1600 se definió por 3 décimas. ¿Tres décimas? Por 3 décimas, y llegaron los primeros 4 encerrados en 5 décimas. Esto es el 1600. En la categoría 1100 se definió por 1 centésima. ¡Apa! Y en los Fiat 600 motor 850 por 3 centésimas. ¡Qué bárbaro! Muy y bien, medio muy segundo, parejo, ¿eh? Muy parejo. Y la categoría 128, donde hubo 5 candidatos a quedarse con la carrera en la última vuelta, se termina definiendo por 7 centésimas. ¡Qué bárbaro! Muy bien. Todas las categorías se definieron por menos de 1 décima de muy las bien. Categorías TZ. Así que bueno. Los 128, Gustavo, también hay que decir que el que tiene un 128 y quiere correr en asfalto no tiene otra alternativa más que las TZ. Claro. Por así el turismo Fiat ya quedó muy lejos. Sí, puede ser el promocional, pero yo creo que ya pensando en autos que vienen de una categoría de tierra, me parece claro. Que es mucho más apto el TZ. Muy bien, ¿eh? Nos alegramos entonces por el buen momento que están pasando las categorías TZ. Inclusive con una proyección muy cercana a tener algunos autos más. Fecha el sábado los complicó la lluvia. Sí, los complicó la lluvia. Si no, había 3 Fiat 600 más para estar presentes. Entre ellos, el del chico Fabio de María, el rafaelino que iba a estar presente. Y también 2 o 3 128. Obviamente que hacer un gasto para venir y por ahí que llueva todo el domingo y no poder girar. Algunos pilotos se optan por quedar en casa. Carrera esta que se iba a desarrollar en San Jorge, Gustavo. Sí, pero San Jorge está realizando algún tipo de... Sí, un problema con el asfalto, por lo que me dijeron sí. En algunos sectores, que se ha levantado sí. Un poco. Y están tratando de solucionar. Mirá lo que fue el 128, Gustavo. Esta es la serie, ¿no? Esta es la serie del 128. Ahí lo vemos a Melchiori, con el auto que corría Germán Bornino. Ahí va el campeón. Más atrás, Sinevich. Bueno, muchísimos autos. Y una carrera que fue así, esta es la serie, pero la final fue tal cual. Estos 5 autos, 6 eran en la final,
peleando por la punta de la carrera. Bien, cambiamos de imágenes. Vamos a hablar del Superbike argentino, que estuvo presente en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la ciudad de Buenos Aires, donde no hubo rafaelinos. Así es. No tuvimos rafaelinos participando. Bueno, no estuvo Donati, no estuvo este chico... Simón Tomás tampoco. Simón Tomás, ni el equipo de Sanata. Claro, el equipo de Sanata, con Simón Tomás incluido, optaron por ir a probar al Track Day que hace habitualmente el Beto Aguad en Termas de Río Hondo. Bueno, utilizarlo como entrenamiento. Y lo de Agustín Donati es, obviamente no han terminado de reparar la máquina después del golpe en Río Cuarto. Vemos la cantidad de gente que fue muy buena en Siempre en Buenos Aires hay una cantidad de gente muy buena. Muy buena. Además, bueno, ha sido muy promocionado. Desde que tomó la promoción la gente del TC2000 y Carburando, que son parte del grupo Clarín, obviamente utilizan toda la herramienta, toda la maquinaria que tiene el grupo Clarín, y ha sido muy promocionado, con lo cual vemos una cantidad de público realmente importante. Mirá las tribunas, ¿eh? Claro, en el Autódromo de Buenos Aires. Esa gente no la mete ni en el Super del C2000 hoy, en algunos lugares. Vale. Pero no, hablando en serio, récord de máquinas, en la R3 Cup hubo 40 máquinas. Así charlábamos. Y eso que faltaron, las del equipo Sanata, o sea, las de Rafaela. Faltaron 4 motos, mínimo. Mirá vos. Que conocemos que van casi todas las carreras. En el caso de que hubiesen estado presentes, 4 máquinas más. Máquinas no podrían haber largado la final. Mirá vos. Hubiese sido clasificación eliminatoria. Mirá vos. Porque pueden largar 40 por reglamento. Algo que le habíamos preguntado al colega Claudio Faraone. Bueno, él nos había dicho que no, que era indefinido. Sebastián Porco. Ahí está Sebastián. Después él mismo me informó que el nuevo reglamento decía que no podían largar más de 40 máquinas. Vamos a estar hablando mañana, miércoles, en la radio. Sí. Con el colega Claudio Faraone, amigo, que nos informa siempre acerca del Superbike argentino. Un conocedor a fondo de la cuestión. Él hace un programa que es Motonoticias. Y bueno, tiene la delicadeza de informarnos y contarnos algunos chismes que tienen que ver con el motociclismo argentino y esta nueva era promocionada por el equipo Carburando y la gente del TC2000. Ganó Marco Solorza en la categoría mayor, prácticamente imbatible, si bien el nivel es muy bueno, y el chico Pignanelli que ganó en la R3 Cup. Así piloto es. Que y se consagró campeón Fausto Grantón en la 600 Super Sport. Fausto Grantón, que es un poco el hombre a vencer. ¿Qué creo que va a pegar el salto el año que viene? Vos sabés que el padre, claro, ya el año pasado se le preguntaba eso, y el padre, Sergio, el chino Grantón, no tiene mucho apuro, pero para el año que viene es probable que pase a la categoría mayor, donde ganó Marco Solorza, seguido de Juan Manuel Solorza. ¿Te había hecho la pole? No tuvo fortuna Ribodino, el piloto de la ciudad de San Francisco, que sufrió una rodada. Compartiendo escenario, como ven ustedes, con el TC2000, el Superbike argentino. Aprovechamos para hacer una nueva pausa comercial. Después de ella seguimos sin rebaje. Constructora del Valle. Más de 20 años de trayectoria construyendo altura en Villa Carlos Paz. Para vivir de vacaciones todo el año. Departamentos amplios y luminosos con amenities de jerarquía. Consulta planes de financiación al 0810-777-8002. Pensé.
pensamos en optimizar tu trabajo, en brindar soluciones integrales para que puedas alcanzar tus objetivos productivos. Somos YPF Directo y estamos cuando más nos necesitas. Brindando atención personalizada, calidad humana, trabajo en equipo. Contamos con todos los productos que buscas para cubrir tus necesidades. Combustibles, fertilizantes, lubricantes, agroquímicos, bolsas para silo, para que tu campo, transporte e industria sean más eficientes y productivos. Somos YPF Directo, de Oscar Bruera y compañía SRL. La Bulonera. Venta por mayor y menor de toda la línea de tornillos, bulones y accesorios. Artículos de ferretería, herramientas. La Bulonera, en la dirección de siempre. Avenida Brasil 937, Rafaela. Teléfono fijo 03492-505-725. MG Hidráulica. Reparación integral de equipos hidráulicos, agrícolas, viales y vehiculares. Venta de repuestos, servicios a campos e industrias. MG Hidráulica, representante oficial de lubricantes Lubrax en Rafaela y zona. MG Hidráulica, J. López 2010, Barrio Los Nogales, teléfono 431-322. Cajas JG, especialistas en reparación de cajas de velocidades, nacionales e importadas. 4x4, competición, cajas JG, nueva dirección, Lincoln 420, Barrio Los Nogales, teléfono 437-907, Rafaela. ETMA cuenta con una larga trayectoria de participación en ferias nacionales e internacionales, entre otras, Automecánica Argentina, Automecánica Frankfurt, Automec Brasil, Pre-Show Indianápolis. La calidad de los productos de la empresa se rigen bajo normas ISO 9001, siendo su política la superación permanente de sus parámetros de calidad. Esto permitió incursionar en el mercado de competición, logrando ser hoy proveedores del turismo de carretera, turismo nacional, top race, entre otras categorías nacionales de primer nivel. ETMA, la marca que simboliza la cruceta y triceta argentina. Garantía de calidad y servicio. Siempre. Tercer bloque, los primeros minutos se lo vamos a dedicar al turismo pista, donde hubo dos rafaelinos participando. Esto es en el Autódromo Ciudad de Concordia, aquí en la clase 2 de esta competitiva y nutrida categoría que tiene el automovilismo de la República Argentina, la clase 2 del turismo pista. Estuvo presente Ricardo Zaracco Hijo y Maximiliano Andrés. No tuvieron mucha fortuna, Iván. No, a la hora de clasificar, si bien Max Andrés estaba enredado en la mitad del pelotón en los entrenamientos, la rotura del impulsor lo dejó totalmente sin chances a la hora de clasificar. Quedó último, largó la serie allá por el puesto 18, pudo llegar octavo en gran remontada. Obviamente ya se ha acomodado bastante bien Maxi a la categoría y ya largaba entre los 20 a la final. Final que no tuvo fortuna, rápidamente, luego de un toque, un despiste, queda fuera de carrera. El que también estuvo volviendo a la categoría, ya estaba Max Andrés, Gustavo, con un inconveniente, luego de un toque, seguramente se rompió algún elemento del auto que lo dejó de a pie. Pero bueno, Max Andrés creo que ya está afianzado en la categoría dentro del primer pelotón. Obviamente fue atípico este fin de semana. Lo que se están pegando en la clase 2 del turismo pista. Sí, eso veía, cuando veía el resumen, yo obviamente no la vi a esta carrera en vivo, pero después viendo el resumen, me parece que hay demasiados toques. Sí, hay exceso. Algo
superior a lo que pasa en el turismo nacional, donde ya de por sí se pegan mucho. Sí, acá sí, sí, sí. Más todavía. Dieron muy pocas vueltas con bandera verde. Claro. Muy pocas vueltas. Muchas salidas del auto de seguridad. Pero bueno, sabemos que estas categorías que son tan parejas, bueno, ya fíjate que una vuelta y ya había auto de seguridad, se vuelve a reanudar. Si bien es emocionante y en la final, en la última vuelta hubo 3 cambios de posiciones en la clase 2. Pero bueno, se están pegando demasiado. Decíamos, segunda presentación para Ricky Zaracco, que estuvo un poco lejos de los tiempos de punta. Seguramente hay que trabajar bastante en la unidad que le alista ahora el flaco Piacentini. De todas formas, bueno, a modo de prueba, Ricky Zaracco estuvo presente en el Autódromo de Concordia. Cambiando ganó de equipo, recordamos sí, que las primeras carreras que hizo, lo había hecho en la escuadra de Marcelo Juárez. Ahora está con el equipo que tiene base en la localidad de Frank, aquí en el departamento de las Colonias de la provincia de Santa Fe. Ganó Fabio Grinovero con un Chevrolet Corsa, segundo Luciano Menocchio, el expiloto del turismo Fiat. Así es. Santafesino, tercero Matías Fernández, cuarto Yamil Echevez, todos con Corsa, quinto Facundo Ríos, sexto Santiago Tambucci con un Celta. Ahí séptimo, el vuelco espectacular. Sí, en un lugar difícil también. Séptimo Santiago Villar, octavo Lucas Garro, noveno Juan Marcelo Lexe, otro ex turismo Fiat. Décimo, Leandro Elizalde. Décimo primero, Federico Viva. Décimo segundo, Martín Criado. Décimo tercero, Marcos Rodríguez. Décimo cuarto, Felipe Dogliani. Décimo quinto, Luigi Meli. Décimo sexto, Fabricio Escatena. Luego, Diego Baño, Facundo Bustos, Gonzalo Alcaine, Mariano Sala y Martín Lestón, los que vieron la bandera cuadro. No clasificaron Rubén Arguizain, Tomás Marchesín, Pablo Steinberger, Ricardo Zaracco Hijo, Walter Garay, Pablo Vázquez, Danilo Gil, Andrés Sicarelli, Maximiliano Andrés, Leonardo Giles y Renzo Blota. Miren ustedes lo que eran. Bueno, ahí 5 autos venían en una baldosa, se tocaron, este se despista, hay leca, difícil salir. Hubo 7 recargos y 2 exclusiones. Para que tengan idea de lo que es la categoría. Para repasar los resultados de las demás categorías, el podio simplemente en la clase 3, que presentó en este caso Gustavo más de 30 autos también. Una categoría que ya es un poco más cara, ¿no?, a la hora de correr. Ganó Dino Cassiano con un DS3, un Citroën, similar al que corre Agustín Bonomo en la clase 2. Segundo te quedó Gonzalo Antolín. Tercero, Tomás Siniewski. Cuarto, Pablo Gullovic, Tomás Fineschi, Martín Badaraco, Juan Manuel Damiani, Lucas Barbalarga, Mauro Salvi y Juan Kreis, los 10 mejores de la clase 3 del turismo pista. Muy bien, vamos a ver ahora imágenes de lo que fue la clase 2 de las categorías de Apicer, donde estuvieron corriendo en el autódromo de Río Cuarto, una competencia muy interesante, muy linda, que ganó un viejo conocido nuestro, el caso de Gastón Giordano, hombre que lo viéramos durante muchos años correr aquí en el TS1800, ahora es preparador y corre en esta categoría la clase 2 de Apicer. Marcelo Bugliotti venía allí puntero. El papel Bugliotti, hombre que ganó en la Fórmula Renault Argentina, en el TC2000, en el Turismo Nacional y en el Turismo Carretera, venía liderando, y Gastón Giordano con el auto rojo, que ahí viene quinto, se fue abriendo camino. Miren Luciano González. Miren Luciano González. Demostrando allí, Luciano, que a lo que se sube va rápido. A lo que se sube Lucianito va rápido. ¿Esta qué fecha fue, Gustavo, de Córdoba Pista? La novena. Novena fecha. Si bien fue la octava realización, como hacen todos una carrera doble, esta fue la novena fecha. Muy bien, donde, como siempre decimos, corrió la clase 1, corrió el TC Pista, corrió la clase 2, corrió el TC4000. También corrió la Fórmula Renault Plus. Ya vamos a hablar de la Fórmula Renault Plus. Aquí el triunfo le correspondió a Gastón Giordano, el muy buen piloto de Córdoba y Villa Carlos Paz. Triunfó una buena carrera. El que no tuvo fortuna fue, representando a nuestra ciudad de Rafaela, corriendo con el equipo MR Racing. No le salieron las cosas a Cristian Baira. Y tuvo que penar desde allá atrás, corriendo por primera vez con un Guay. Así es. Un Fiat 1 Guay que lo terminaron el propio viernes.
nos decía Gabriel González, el viernes lo pusieron en marcha en el autódromo y Cristian Baira lo hizo debutar. Bueno, sin fortuna, ahí miren, ahí se iba Lucianito González. Luciano González. Con ahí, el uno de siempre, Luciano. Exactamente, de la familia Bornia. Lamentablemente no le salieron las cosas a él. Mire, ahí se iba afuera. También bastante áspera aquí la categoría. Así es, una categoría que está en alza, Gustavo, y que presentó 36 máquinas, si mal no... 34 coches estuvieron presentes. Y los resultados para la categoría, ganó Gastón Giordano, segundo Marcelo Papel Bugliotti, hombre que ha sabido ganar en TC2000. En todas las categorías. En Turismo Nacional fue campeón. Ganó en el turismo de carretera en la recordada base aeronaval de Bahía Blanca. Ah, mira. Nada más y nada menos. Tercero, Robertino Sereno. Cuarto, Sebastián Galo. Quinto, el Cuqui Garbiglia, otro conocido nuestro, Gustavo. Puntero del campeonato. Sí. Sexto, otro ex-TN, Pablo Piumeto. Séptimo, Juan Gianre. Octavo, Gonzalo Alterio. Noveno, Maximiliano D'Agatti. Décimo, Claudio Menzi. Fíjate qué nombres. Puesto 11 para Franco Nazzi, Nicolás Pérez. Facundo Johnstone, Cristian Baira en el puesto 14, buen trabajo, una categoría difícil, con un auto nuevo, acá se dan parejito, Gustavo, también, Sí, 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 no le van en saga. 15, José Ignacio Ferrero, 16, Marcos Violato, el de las varillas, 17, Andrés Calderón, luego Matías Rivera, Francisco Baudo, Agustín Guarnieri, los 20 mejores que vieron la bandera cuadro en el la clase 2 del Córdoba Pista. Bien, ahí el auto le terminaba con auto de seguridad la carrera y el triunfo de Gastón Giordano. Acá estamos viendo imágenes de la final de la Fórmula Renault Plus, donde ganó el chico Sago de Camilo Aldao. Ramiro Sago fue. ¿De Marco Sago? Hermano. Piloto del TC4000, ex piloto. No, Marco Sago salió campeón de esta categoría. Había un Sago que corría en el 4000. Por eso te preguntaba, ¿Marco Sago...? No, Marco Sago corrió aquí y salió campeón. Bueno. Ramiro gana su primera carrera. Y termina tercero Tobías Martínez. Pero ya era campeón Tobías Martínez. Al no estar presente Ian. Claro, ya el día sábado había salido obtenido la cantidad de puntos necesarios como para consagrarse virtual campeón Tobías Martínez. Este muy buen piloto de San Juan, ahí lo vemos, viene marchando tercero en la fila india, en franca lucha con Genaro Raceto, que pudo terminar segundo en esta competencia. Bueno, Tobías Martínez ya el sábado se había consagrado campeón de la especialidad por ganar la final complementaria, había hecho la pole, con lo cual había largado la final complementaria desde el cajón número 10 y pudo sobrepasar a todos y ganar. Ahí lo vemos. Un chico con un gran futuro, creo yo que tiene un gran futuro. Lo hablábamos ayer en la radio, aparte un apoyo económico importante, el propio gobernador, Gustavo, me contabas. Lo felicitó a través de Twitter, en la cuenta oficial de la Gobernación de San Juan, lo felicitó por el campeonato obtenido en la Fórmula Renault Plus. Tenemos la palabra de quien se consagró campeón de la especialidad de la Fórmula Renault Plus el sábado por la tarde, como ya había ganado y era campeón, a través del equipo acelerando, lograba esta nota con Tobías Martínez. Maravilloso lo tuve. Ya sabíamos que fue una carrera bastante, bastante peleada, así que la verdad que una carrera muy linda y linda forma de... Dana Full. Linda forma de salir campeón, la verdad que... Tobías, por ahí te podías conformar con la tercera, cuarta, quinta ubicación, pero fuiste, buscaste, en algún momento el auto se te escapó un poquito, pero fuiste a buscar la victoria. Sí, era nuestro objetivo. Sabíamos que era difícil, hicimos una clasificación donde cinco habíamos una décima, así que la verdad que una linda carrera, sabemos que era muy difícil con unos rivales que hoy en día están en un gran nivel, han dado un gran salto, así que como te digo, se dio una carrera muy entretenida y contento por ganar esta carrera y bueno, obviamente conseguir el campeonato. Bueno, ¿y mañana correr por la tribuna? Sí, vamos a hacer todas las fechas, obviamente. Así que la verdad que agradecido a la Motorsport, a toda mi familia, a mi abuela que me acompaña en el cielo, la otra que está acá. Así que, como te digo, un lindo campeonato y una linda victoria. La palabra del campeón, flamante campeón, Tobías Martínez.
Bien, ¿eh? Esa nota era el sábado por la tarde porque ya era campeón. Tenía que ver con los puntos que sumó, más la ausencia de quien fue buena parte del campeonato, el retador, Ian Reutemann. Me imagino, Gustavo, te interrumpo, te pido disculpas, pero me imagino que le quedó un sabor amargo a Tobias Martínez por dentro. Le hubiese gustado tal vez ganarle mano a mano a Ian. Que lo podría haber hecho tranquilamente, por eso hubiese tirado más la diferencia, pero me parece que ganarle en la pista hubiese sido mejor. Bueno, de todas maneras creo que este chico es una de las grandes figuras del automovilismo en corto tiempo. El padre le hizo una nota también para Acelerando el sábado por la tarde. Nos dijo que ya tiene arreglado para el año próximo en una categoría nacional. No quiso decir cuál era. Nosotros para miércoles o jueves en la radio, en el Espectador 100.1 de la ciudad de Rafaela, le vamos a estar haciendo una nota, ya hemos pactado una nota con Tobias Martínez, un excelente piloto del automovilismo de la República Argentina, porque a su vez está pugnando el campeonato de la Fórmula Renault Argentina, donde no es favorito, pero donde tiene grandes chances también. ¿Cómo ha repuntado el automovilismo de San Juan? Siempre estuvo el Sonda, estuvo Henry Martí, Fabián Flaqué, hoy aparece el Vigicum para lo que es la República Argentina, de un nivel europeo. Y bueno, con Facundo de la Mota en el TC, con un apoyo muy fuerte de la gobernación y con lo de este chico Tobias Martínez. Tobias Martínez. Hacemos la última pausa comercial y estamos en el bloque número 4. La Bulonera. Venta por mayor y menor de toda la línea de tornillos, bulones y accesorios. Artículos de ferretería, herramientas. La Bulonera, en la dirección de siempre. Avenida Brasil 937, Rafaela. Teléfono fijo 03492-505-725. Constructora del Valle. Más de 20 años de trayectoria construyendo altura en Villa Carlos Paz. Para vivir de vacaciones todo el año. Departamentos amplios y luminosos, con amenities de jerarquía. Consulta planes de financiación al 0810-777-8002. Cajas JG. Especialistas en reparación de cajas de velocidades, nacionales e importadas. 4x4, competición, cajas JG, nueva dirección, Lincoln 420, Barrio Los Nogales, teléfono 437-907, Rafaela. MG Hidráulica. Reparación integral de equipos hidráulicos, agrícolas, viales y vehiculares. Venta de repuestos. Servicios a campos e industrias. MG Hidráulica. Representante oficial de lubricantes Lubrax en Rafaela y zona. MG Hidráulica. J. López 2010. Barrio Los Nogales. Teléfono 431-322. No esperes que te hagan la multa. Hacé tu verificación y ahorra plata. Verificación técnica vehicular. En Rafaela es VTI, Luis Fanti 2550, teléfono 432-068, Rafaela. Electrofanti, materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofanti, su casa amiga, Avenida Luis Fanti 1531, Rafaela. Sin Rebajes Televisión, en este jueves 5 de noviembre del año 2019, vamos a hablar del turismo carretera que estuvo corriendo la penúltima fecha
de la temporada 2019 en el Autódromo Provincia de La Pampa en Toay, donde Nicolás González estuvo representando a la ciudad de Rafaela y Agustín Canapino empezó a lustrar su chapa de tricampeón de la especialidad, le fue sacando lustre y ahora por lo menos la muestra, digo esto, Iván. Es el turismo carretera, falta muchísimo. Ahí va Nicolás González peleando las primeras vueltas con Sergio Ló, un Nicolás González que manifestó que tenía un gran auto, un gran chasis, pero bueno, que otra vez el motor no solo que no iba bien para la final, sino que arrancó con un gran ritmo, un gran nivel, fue quinto en los entrenamientos del viernes y desde allí empezó cada salida a pista a perder rendimiento hasta terminar realmente andando muy despacio, donde nomás en succión los podía seguir. Mirá la gente, Gustavo, atrás. Notable. Notable. Junto con Rafaela creo que es notable lo del público en Toay. Acá Canapino en cada relanzamiento que se jugaba. Mariano medio que lo sacaba un poquito afuera, no lo dejaba entrar. Ahí vemos cuando se tira. Canapino en esta no se va a ver tanto, pero en otras repeticiones va a buscar por todos lados. Estaba enojado Canapino, pero bueno, creo que hizo bien Werner. Estaba definiendo un campeonato y no le iba a decir pasa claro. Agustín. Pero bueno, son cosas de carreras. Lucharon Castellano y Aguirre también. Pero mirá el público atrás. Cada vez que vamos a esta toma, mirá el público atrás. Precio de las entradas, 600 pesos. Económico. Sí, sí. Tiene que ver también que estaban corriendo en el Autódromo Provincial. Comprada la carrera por el gobierno. Sí, sí, una subvención de la provincia de La Pampa. Y eso hace que por allí las... Te voy a dar, mientras sigo viendo imágenes, los resultados provisorios. Provisorios. Cuando uno ve la página de la CTC, no está todavía ni por deportiva definida la carrera. Porque hay un reclamo del equipo JP, que según el reglamento deportivo de carrera lo avala. Hubo bandera roja porque se prendió fuego el pasto por una bengala. Los autos ya estaban en vuelta previa. Al haber bandera roja, el reglamento dice que se tienen que restar dos vueltas al volver a alargarse la final. Bueno, se corrió a 30 vueltas. Entonces lo que el JP reclama es que se den las clasificaciones con 28 vueltas, donde Aguirre recuperaría el tercer lugar y llegaría a 3 puntos de Canapino. Lo están analizando. Yo creo que el reglamento los avala, pero también creo los que... Los avala si cae la bandera cuadro. Yo no creo claro, que... Claro, el reglamento los avala, yo creo que si hubiesen hecho el reclamo en el momento. ¡Claro! Ahora, con la bandera cuadro ya caída, sí, me parece que es muy difícil que se vuelva atrás. Pero bueno. De todas para formas. Mí no tiene cabida. Yo creo que no. Pero bueno, por ahora no está en suspenso. Ganó Mariano Werner. Segundo, Agustín Canapino. Tercero, Jonathan Castellano. Cuarto, Guillermo Ortelli, que ya tengo novedades de Ortelli. Quinto, Mazacane. Sexto, Arduzzo. Séptimo, Benvenuti. Octavo, Di Palma. Noveno, Mangoni. Décimo, De Benedictis. Once, Spataro. Dos, Ursera. 13, Ugalde. 14, Silva. Decimoquinto, Nicolás González. Finalmente, completando una buena tarea, el de Rafaela. 16º Nico Bonelli, 17º Altuna, 18º Berlín, 19º Ponte, que fue el que más puestos avanzó, largó último 43 por el cambio de motor, pudo llegar 19, 20 Aguirre, que rompió la goma en la última curva, 20 Aguirre, 21 Cristian 12, 22 Ponce de León, luego Giannini, Ferrante, De Carlo, De La Mota, Bruno Kulovic, Pernia, Catalán, Magni, los que vieron la bandera a cuadro. ¿Qué me decías de Ortelli? Ortelli se va al doble, todo parece prever. Y hay un rumor que dice que las tres camionetas del JP las agarró Ortelli y se las llevó a su taller. ¿Haría un equipo Ortelli? Parecería que en 2020 vuelve el Ortelli Motorsport. Que muchos años estuvo bajo su ala en Salto, el equipo. Bueno, estos son algunos de los cambios. El retiro de Moriatis, que anunció que se retira del TC el 1 de diciembre en Neuquén. El piloto de Lanús. Lo de Nicolás González, que posiblemente, cuando vemos a Cristian 12 pasando por adentro a Juan José Berlín, podría estar con un nuevo motorista en Neuquén, Nicolás González. Vamos a ver
cómo se va desarrollando de acá a la próxima competencia cuando iba Ortelli, que recuperó el nivel. ¿Sabés qué nombre se baraja? No, pero... Si no lo sabe Lobati, es complicado el tema. No, es que hay algunas alternativas. Bien. Que tienen que decidir cuál es la mejor. Creo que por allí se va a buscar una exclusividad, o la mayor exclusividad posible. Hoy Garofalo tiene no menos de 16, 17 motores por fin de semana, entre de carrera y repuesto que tiene que presentar. Es muy grande la cantidad de autos, y no solo Nico González ha tenido problemas, el propio Ursera se ha quejado esta carrera de que ha perdido rendimiento. Y ahí vemos a Aguirre, que rompe la goma cuando pasan, que cumplen la última vuelta después de la recta principal, rompe el neumático y así pudo llegar. El campeonato, Canapino 157.5. Werner con el triunfo lo vuelve a meter a Ford, porque el que más chances tenía, que era Lambiris, hasta antes de la largada, se quedó parado en la largada, no pudo largar Mauricio Lambiris. Werner está a 11.5. Ursera, que era el cuco de este año, ahora Gustavo, quedó a 15 puntos. Valentín Aguirre, fíjate vos que quedó a 21 puntos ahora, con la Dodge. Hay 75 en juego, pero de todas formas ya ha perdido terreno. De Benedictis quedó a 25.5, pero tiene que ganar. Castellano, ya a más de 30 puntos, son los pilotos que llegan con chances. Creo que se va a definir entre Canapino, Werner, Ursera y Aguirre. Se me hace este... Tuvo que salir a aclarar Canapino que no negó el saludo. Se saludaron abajo del podio. Bueno, pero... Lo que no le aceptó son las disculpas por un cierre de pista. Pero en el podio como que pareció que no lo quiso saludar. No, se saludaron antes y Canapino explicó que lo que no le reconoció a Werner fue el saludo. El pedido de disculpas por apretarlo un poquito en una largada. Bien. Que Canapino no quiso aceptar. Te decía, Canapino que tiene la gran chance de ser campeón, iría por el tricampeonato, cosa que el cuarto campeonato, pero el tercero en forma consecutiva, cosa que logró por última vez Guillermo Ortelli, 2000-2001-2002, el flaco Traverso con la Chevy de Oca, 95-96-97, y previo a eso, las Dodge. Primero Pincho Castellano, con 2 con Dodge y 1 con Ford, y más atrás Mouras. Habían sido los últimos tricampeones del turismo carretera. Bueno, este próximo fin de semana vamos a ver si de una vez por todas pueden correr el certamen argentino de motociclismo, que estaría corriendo en Selva, carrera que se correrá sí o sí. Por X motivo no se puede correr, se tiene que correr porque es la fecha número 8, 8 fecha puntuable. Así se corre en enero, me parece. Los pronósticos que manejo yo son favorables para el fin de semana. Indican un lindo fin de semana, inclusive ya desde el miércoles sol a pleno, entre 30 y 32 grados de máxima, calorcito. Así que el CAM debería correr su gran premio de coronación en el circuito Ariel de Selva, y el karting del Río Salado, por quinta vez consecutiva, intentará realizar la décima fecha en Santa Clara de Buenavista. Incluso para la localidad de Selva da la temperatura agradable de entre 31 y 32 grados, pero ni siquiera hasta el martes anuncian lluvia. Bueno, por eso los pronósticos son buenos. Pronósticos buenos para el fin de semana, inclusive para parte de la semana también. Ya vamos a tener sol a pleno, así que creo que habrá actividad sin ningún tipo de inconvenientes este fin de semana. Y también hablar del Car Show santafesino, que va a estar aquí en el Autódromo Ciudad de Rafaela, corriendo la penúltima carrera de sus campeonatos. Hay posibilidades de que en dos categorías ya se consagren campeones. Lo de Perazzi sería un aborto que no salga campeón. Claro. Lo de Perazzi realmente tiene muy fácil como para salir este próximo fin de semana campeón. Y en alguna otra categoría, el caso del turismo Fiat estándar,
también la tiene bastante sencilla o con posibilidades de ser campeón Martín Mancilla, el ex campeón del Millet del Litoral. Martín puede consagrarse campeón este próximo fin de semana aquí en Rafaela, en el Autódromo Ciudad de Rafaela, trazado número 2, ingeniero Juan R. Vasco. Dicho sea de paso, hoy cumpliría 87 años el eximio dirigente de automovilismo atlético de Nero Borgoño. Hoy cumpliría 87 años, lamentablemente hace 14 meses fallecido, pero es un hombre que ha inspirado muchísimo trabajo en el Atlético de Rafael. Iván, vamos cerrando. Decir que, bueno, para lo que es el Car Show, va a estar la presencia de Germán Bornino, casi segura, por lo que pude hablar fuera del micrófono. Máximo Gauchat. Marcelo Gauchat, Sacone, Sergio Baima, Claudio Zanata, Alejandro Cipolat, Fabián Mainero, Oscar Garmaz. Seguramente nos vamos a estar olvidando alguno porque hay muchísimos. Pero bueno, mucha presencia rafaelina, más de 10 pilotos de la ciudad que van a estar compitiendo. Señores, por habernos acompañado, muchas gracias, nos vamos. Nos estamos reencontrando el próximo martes, 21 horas, a través de Canal 2 de Next TV.